tan 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 ¡Llegué! ¡Llegué primero! ¡Sí! ¡Gané! Es que me eché unas carreritas con los números, a ver quién llega primero. ¿Cómo están? ¡Hola! Me da mucho gusto tenerlas y tenerlos aquí en Aprendo en Casa 2. ¿Están listos para empezar su clase? Bueno, yo solo me voy a quitar el cubrebocas. Listo, ahora sí. ¡Ay! Me voy a arreglar para mi clase. Ah, ¿y saben qué me falta? Lavarme las manos. ¿Por qué no me acompañan a ver qué es lo que tiene que decirnos Ajolisto al respecto? Recuerda que es importante lavar muy bien tus manos con agua y con jabón durante 20 segundos. Si no sabes cómo hacerlo, pide ayuda en casa. ¿Lista? ¿Listo? ¡Muy bien! Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra, entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! ¡Tus manos están limpias! Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Muchas gracias, Ajolisto. Bueno, pues yo ya dejé mi cubrebocas en la bolsa y ya me lavé muy bien mis manos y espero que todas ustedes y todos ustedes, niñas y niños del segundo grado de primaria, estén listos para nuestra asignatura de matemáticas. El tema del día de hoy es ¿quién llega primero? Y la maestra que nos va a dar la clase el día de hoy es la maestra Rosalba. Maestra Rosalba, bienvenida. Hola, Pepe. Hola, ¿cómo está? Hola, niñas y niños. Voy a quitarme el cubrebocas y lo voy Claro, a guardar. adelante. Ahí hay una bolsita para usted. Ya lo guardé y ahora vamos a decirles a las niñas y a los niños Sí. que vamos a seguir construyendo sus sesiones de dos en dos, de tres en tres, de cuatro en cuatro, hasta llegar de nueve en nueve. Recuerden que una clase anterior hablamos acerca de este tema. Pero para que podamos seguir aprendiendo, necesitan ustedes ir rápido, rápido por su libro de matemáticas y abrirlo en la página número 42. Todo lo que hagamos en esta clase les va a servir para contestar su libro. Muy bien, entonces vayan rápido por su libro. Tienen 3, 2, 1. No es cierto, vayan por él tranquilamente. Aquí estamos para ustedes. La vez pasada jugamos al tiro al blanco, ¿verdad, maestra? Así es. ¿Y ahora a qué vamos a jugar? Bueno, primero vamos a empezar utilizando estas fichitas. ¿Qué te parece si nos hincamos y Perfecto. vas a contar 50 fichitas? ¿Qué te 50 parece? fichitas. Sí, ¿qué te parece si las cuentas? Muy bien. Vamos a utilizar únicamente 50 fichitas. A ver. Ay, son muchísimas, ¿ya vieron? Ok, ayúdenme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy Una bien, Pepe. decena. ¿Qué te parece si ya que estás contando, los vamos agrupando de 10 en 10 como lo estás haciendo? De 10 en 10. Ok. Entonces ya llevamos 10. Esta es una decena. Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí van dos decenas. Quiere decir que ya llevamos 20. Agarramos más del revoltijo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Van tres decenas. Vamos muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y vamos 4, ¿cierto? Muy bien. Ahí están. Nos falta una más, la última. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí está la última. La voy a poner acá. Ok. ¿Hicimos cuántos de 10 en 10? Hicimos 5 montoncitos de 10. Entonces, si estamos haciendo sucesiones, ¿cómo las anotaríamos en el pizarrón, Pepe? Puede ser 10. Muy bien.
10. Más. 10. Sí, ¿qué sigue? Más. Más. 10. Muy bien. Más. 10. 10. Uh-huh. Llevamos 10, 20, 30, 40. 40. Y nos falta uno. Más 10. Más 10. Ahora, vamos a construir esta sucesión. Ajá. Primero ponemos el primer número. ¿Qué es 10? 10. Recordamos, niñas y niños, que ponemos una comita. ¿Cuánto es 10 más 10? 20. 20. Recuerden que entonces la regularidad es ir sumando al número anterior una decena o el número 10. 20 más 10. 20 más 10 son 30. 30. Muy bien. Ahora vamos a construir el siguiente número. 30 más 10. 40. 40. Así es. Y el último número, 40 más 10. 50. 50. Entonces ya construimos una sucesión, es decir, que el número 10 lo sumamos 5 veces. 5 veces 10. Niñas y niñas, muy bien. Ahora, si yo quisiera agrupar de 5 en 5 esas fichas, vamos a hacerlo. Vamos a ver, entonces vamos a construir otra sucesión de 5 en 5. ¿Otra, maestra? Con las 50 que tienes. Ah, con las 50. Con las 50 que ya tienes. Muy bien, entonces vamos a dividirlas. Aquí en este montoncito de 10 voy a dividir 1, 2, 3, 4, 5. Y así me quedan 5 y 5. Voy a hacer lo mismo con las siguientes. ¿Qué tal esta? 3, 4, 5. Ahí están. Y entonces me quedan otro montoncito de 5 fichas. Vamos a hacer una vez más lo mismo. 3, 4, 5, aquí hay otras 5, y una vez más, 3, 4, 5, y aquí hay 5, y la última división de montón, 3, 4, 5, y 3, 4, 5. ¿Qué tal, eh? Facilísimo, ¿no? Estuvo padre. Ahora, Pepe, ¿cuántas veces tenemos el número 5? ¿Puedes contar cuántos grupos tienes? Sí, maestra. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, ¿quiere decir que para llegar al número 50, cuántas veces tienes que sumar el número 5? Tengo que sumarlo. A ver, hagamos la cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 veces, maestra. Entonces, voy a anotar en el pizarrón que el 5 lo sumo. 5 más. Más 5. Muy bien. Más 5. Vamos 3. Más 5. Más 5. Vamos 4. Más 5. 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 Sí. Más 5. ¿Ya son los 10? Vamos a mí me a falta contar. Uno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y uno más. Ahí están. 10. Muy bien. Ahora, vamos a construir la sucesión. Vamos a anotar el primer 5. Y voy a anotar una coma. Ahora, recuerden que la regularidad es sumar al número anterior 5. ¿Qué voy a hacer? ¿Me puedes ayudar? Sí, claro. 5 más 5. Más 5 son 10. Son 10. Pero, ¿qué te parece si en el abaco les enseñas a los niños que realmente es el número 10? Muy bien, vamos a comprobarlo. Y aquí está nuestro maravilloso abaco. Voy a poner primero 5 pelotitas. 1, 2, 3, 4, 5. 5 unidades. Ahí están. 5 unidades y voy a poner 5 unidades más. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Vamos a sumar qué número es. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10. El siguiente número es el 10. Ya llevamos dos números. Ahora, 10 más 5, que es la regularidad, ¿cuánto es? 10 más 5. Hagamos la suma. Esto lo voy a convertir en una decena y vuelvo a poner
5 bolitas, o en este caso, 5 unidades. 3, 4, 5. Y ahora las sumo todos, ¿verdad, maestra? Muy bien, sí. Muy bien. 10, 11, 12, 13, 14 y 15. 15. El siguiente número de la sucesión es el número 15. Ahora 15 lo voy a sumar otros 5. Perfecto. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí están. Y voy a hacer la cuenta. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. Siguiente número es el 20. El 20. Ahora recordamos que a 20 le tengo que sumar otros 5. 5. Entonces voy a cambiar este por una decena y aquí están estos 20 que acabamos de sumar. Muy bien. Vamos a sumarle 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí está. ¿Qué número es? 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Anotamos el siguiente número, es el 25. Ya llevamos 5 veces sumado el 5, nos faltan otras 5. Perfecto. 25 más 5, ¿cuánto es? 25 más 5, hagamos la cuenta. 20, 21, 22, 23, 24, 25, aquí vamos. 26, 27, 28, 29 y 30. Muy bien, entonces es el número 30. Recordamos, niñas y niños, que este número lo voy a sumar otros 5. 30 más 5, ¿cuánto es? Entonces tenemos aquí 30 y 1, 2, 3, 4, 5. Aquí están. 31, 32, 33, 34 y 35. 35. El siguiente número es el número 35. Continuamos. 35, le agrego 5, le sumo 5. ¿Lo podemos poner, Pepe? ¿Cuánto es? Sí, aquí hay 5 más. Y entonces, ya sé que aquí van 35, este es 36, 37, este es 38, este es 39 y esta es la bolita 40. 40. Anoto el siguiente número, que es el número 40. 40. Recordemos que a 40 le voy a sumar 5 unidades. 40 más 5, ¿cuánto es? 40 más 5. Cambiamos esto nuevamente por una decena y aquí tenemos 40. Muy bien, vamos a agregar 5 más. Ahí están las 5. Hagamos la cuenta. ¿Juntos? 10, 20, 30, 41, 42, 43, 44 y 45, maestra. 45. Ya únicamente nos falta sumar otras 5 unidades para terminar esta sucesión. ¿Y ya es el último? Y ya es el último. Ah, muy bien. Aquí hay 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y el último número fue 45, ¿se acuerdan? 45, 45, 46, 47, 48, 49 y 50, maestra. Muy bien, entonces, el último número es el número 50. Niñas y niños, quiere decir que el 5 para construir la sucesión del número 5... voy a sumar 10 veces el número 5, es decir, a 5 le sumo 5 más 5, nos da el número siguiente, que son 10, 10 más 5 nos da 15. El número siguiente, 15 más 5, 20, 20 más 5, 25, 25 más 5, 30, 30 más 5, 35, 35 más 5, 40, 40 más 5, 45, y 45 más 5, 50. Muy bien, vamos entonces a seguir jugando para que podamos seguir construyendo sucesiones. Pero, ¿qué te parece si ahora ocupamos dos dados? ¿Los dados? Sí. Perfecto. Pero te voy a pedir que me ayudes a recoger las fichitas. ¿Ya no vamos a jugar con fichitas? No, ya no. Ahora vamos a ocupar dados. Muy bien. Entonces... Y entonces, en lo que él recoge, yo voy a borrar aquí para que las niñas y los niños puedan volver a construir sus sesiones y nos sigamos divirtiendo con los números. Son muchas fichas, maestra. Sí, así es. Niñas y niños, si ustedes tienen dados en casa, bueno, pueden seguir jugando y realizar este juego utilizando en casa, unos dados. Pueden ser chiquitos, no tan grandes como estos. Y vamos a jugar, entonces, utilizando este tablero. Pueden hacer un tablero del 1 al 60
en su libreta. No pasa nada, no es necesario que sea tan grandote. Hacen del 1 al 10 en la primera fila y del 11 al 20 en la siguiente fila, del 21 al 30, del 31 al 40, del 41 al 50 y por último del 51, 51 al 60. 60. Fíjate lo que vamos a hacer. Tenemos dos dados. Sí. ¿Sí? El primer dado lo vas a aventar. Este, el primer número que me salga, supongamos que cae en el número 2. Entonces, mi sucesión va a ser del número de 2 en 2. ¿Cuántas veces voy a sumar el número 2? Niñas y niños, pongan atención. Lo que yo voy a hacer es, aviento el siguiente dado. Y el siguiente dado me indica que el número 2 lo voy a sumar ¿cuántas veces? 3 veces. 3 veces. Perfecto. Voy a dejar esto aquí atrás. Entonces, porque ya no lo vamos a utilizar. Vamos a utilizar los dos dados para construir sucesiones. Muy bien. Entonces, el primer dado es el número de veces que tengo que sumar el número que me salga en el otro dado. Ya sé que suena confuso, pero vamos a hacer un ejemplo. Perfecto. Listo. Todos ahí en casa, mucha atención. Y va, 1, 2, 3. ¡Ay! 6. El número 6. Entonces voy a anotar el número 6. ¿Cuántas veces voy a sumar el número 6? El número 6 se va a sumar 4 veces. 4 veces. Aquí está. Ok, fíjate entonces, como vamos a utilizar este tablero, primero lo que vamos a hacer es ubicarnos en el número que vamos a empezar. ¿Lo puedes colorear? Sí. Que sería el número 6. 6, ¿lo puedes colorear? Muy bien. Entonces, ¿con este color está bien? El número 6. Listo. Ok. ¿Cuántos brincos vamos a ver, vamos a dar en ese tablero? Vamos a hacerlo 4 veces, maestra. 4 veces, entonces, 6, le sumo otro 6. ¿A qué número voy a caer? A ver. Puedo hacer la cuenta aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Al número 12. 12. Entonces lo vamos a colorear igual. Listo, maestra. 12. Entonces, 12 más 6. 12 más 6. Voy a ponerlo aquí en el ábaco. ¿Qué te parece? A ver. Entonces voy a poner 10, 11, 12, niñas y niños, más 6. Ajá. Voy a sumar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a comprobar que tiene razón Pepe. A ver. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18. 18. 18. Muy bien, él dijo que caería en el número 18. Muy bien, Pepe. Lo voy a tachar. Lo vamos a pintar y nos falta brincar otros... Otros 6. 6. ¿A qué número caerías? A ver, voy a brincar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Al 24. ¿Será correcto eso? Ok, píntalo y vamos a ver si es correcto. ¿Y si me equivoco, maestra? No importa. Está bien. Estamos aprendiendo y nos podemos equivocar. No pasa nada. Bueno. Entonces, tenía 18. Sí. Y ahora, si le sumo otros... 6. Vamos a sumarlos. 1, 2, voy a cambiar estas en una decena. 2, 3, 4, 5, 6. Cayó en el 21, 22, 23, 24. Ok, vamos a contar. A ver. 10, 20, 21, 22, 23, 24, muy bien. Correcto, Pepe. Maestra. Sí pudiste hacerlo. Vamos bien. Vamos bien. Vamos a construir otra sucesión. ¿Qué te parece si vuelves a aventar los dados? Sí. ¡Ay! ¡No! Se me quieren escapar estos dados. ¿Están listas y listos ahí en casa? Muy bien, vamos. 1, 2, 3. Primero un número y cayó en el 1. 1. ¿Qué te parece si escogemos otro número más grande? Vuelve a tirar. Perfecto. Vamos a volver a tirar. Un número más grande, ¿eh? Concéntrense. Un 5 tal vez. O un 4. Un 5. Un 6. ¡Ay, muy bien! 6, pero ya había caído el 6. Tenemos que buscar otro número diferente del que ya había caído. 1, 2, 3. 4. 4. Entonces vamos a pintar el número 4. Sale. Y ahorita vamos a ver cuántos brincos vamos a dar o cuántas veces vamos a sumar el 4. Lo voy a pintar ahora con rojo.
Cuatro. Ahora, avienta cuántas veces vamos a brincar o a sumar. Sale. ¡Fra! ¡Cinco veces, cinco maestra! Veces. Entonces, voy a poner 1, 2, 3, 4. Sí. ¿Cuánto es 4 más 4? O hacemos un brinco de 4. ¿Cuánto va a ser? ¿A qué número vas a caer? Ah, 1, 2, 3, 4. Al 8, maestra. ¿Vamos a pintarlo? Está bien. Listo. 8. Y vamos a comprobar que lo que hizo Pepe es correcto. 4. Le voy a sumar otros. Otros 4. Muy bien, 4. 1, 2, 3, 4. Vamos a checarlo. Entonces, 4 más 4 son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, quiere decir que lo que hizo Pepe en el pizarrón es correcto. Cayó en el 12. Ok. Este número cayó dos veces en dos secuencias diferentes. Así es, si yo le sumo 8 más 12, que apenas lo voy a hacer, ajá, vamos a comprobar que cae en el número 12. 8, 9, 10, cambio por una decena, 1, 2. Entonces, quiere decir que 10, 11, 12, ya lo puso en el pizarrón y muy bien, cae en el número 12. ¿Cuánto es entonces 12 más? 12 más 4. Más 4, lo voy a agregar. 12 más 4. 1, 2, 3, 4. Y él dice que es el número. El 16, más. 16, entonces lo va a pintar en el pizarrón, el número 16. Y ahora entonces voy a comprobar. Tengo 10. 11, 12, 13, 14, 15. 16. 16. Y entonces construimos una secuencia de 4. Ah, pero nos falta uno más, ¿cierto? Porque nos falta uno. 1, 2, 3, 4. Muy bien, qué observador. Entonces nos falta uno. Uno. Entonces sería 16 más 4. 4. ¿Qué número va a caer? A ver, 16. 1, 2, 3, 4. 20, maestra. Pepe dice que el número 20. Entonces, en el abaco voy a agregar 1, 2, 3, 4. Y entonces compruebo 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. Muy bien. Y ahora sí, lo voy a ¿qué te marcar. Parece, Pepe, si entonces anotas la primera sucesión de cuánto en cuánto va? ¿Es 6? La primera que hicimos era 6. La primera sucesión fue 6 más 6 más 6 más 6. Y entonces la puedes anotar ahí, 6, ¿sí? Coma, y el número siguiente. 6, el número siguiente sería 12. 12, coma. Y el número siguiente sería 18. 18, muy bien. Y el último... Y el último sería 24. 24. Ahora, en la parte de abajo vamos a anotar la sucesión del número 4. ¿Lo puedes anotar? El número 4. Claro. El número 4 fue el primero. Sí. Y luego una coma. Ajá. Le voy a poner el siguiente, que es el número 8. 8. 8. Y ahora luego el siguiente. Ay, fue el 12. ¿Se acuerda que así salió en, los do, en las dos secuencias? El número 12. El siguiente número. Es el 16. 16. 16. El siguiente y último es el 20. 20. Entonces, ajá, notaron, niñas y niños, que podemos construir sucesiones con diferentes números. Y de diferentes formas, Pepe, porque en una clase anterior jugamos el tiro al blanco, ajá, y en esta utilizamos los dados para construir sucesiones y saber de cuánto en cuánto tenemos que ir brincando o en cuánto tenemos que sumar al número anterior el siguiente número. Y también nos ayudamos con fichitas. Y con fichas. Por ejemplo, si no tuviéramos el abaco, lo podríamos hacer con fichitas o con canicas. ¿O con frijolitos? Frijolitos o piedritas, eso no importa. Lo importante es que ustedes, niñas y niños, aprendan a construir sucesiones.
Perfecto, entonces ya saben una nueva manera de construir sucesiones, que es agarrando los dos dados, en uno sale el número y en el otro salen las veces que se va a repetir ese número y pueden hacer este juego igual de divertido como nosotros lo hicimos. Maestra Rosalba, muchísimas gracias por estas clases bien divertidas en donde nos pone a jugar con dados, con el ábaco, con fichas, con los números y de esa manera aprendemos bien fácil. Pues también le damos las gracias a las niñas y a los niños que juntos aprendimos a crear sucesiones. Perfecto. Entonces ya saben ahí en casa, el chiste es trabajar juntos y aprendemos así de esa manera todos, ¿no? Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema del día de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con ¿Quién llega primero? En la asignatura Matemáticas de segundo grado. Espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Ajaja! ¡Pero antes a movernos! ¡Vamos a movernos! Maestra, jugamos a los dados. A ver. ¡Ahí estamos! ¡Una más! Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Ok, vamos a tomar un palo, lo que vamos a trabajar es brazo, abrimos nuestro compás a la altura de los hombros, tomamos nuestro palo y vamos a hacer una flexión de brazo a 90 grados y extendemos, flexionamos y extendemos. Nuestra espalda derecha y nuestros pies bien fijos. Flexionamos a 90 grados y estiramos. Flexionamos, estiramos. Recuerda respirar, expirar. ¿Ok? ¿Entendido? ¿Alguna duda? ¿Nada? Ok, perfecto. Extendemos, flexionamos. Extendemos, flexionamos. Tres más, Yair. 90 grados, bien. Espalda derecha. Respiramos. Dos más. Una. Dos, bien hecho. Descansamos, respiramos, respiramos, exhalamos, flexionamos y estiramos. Estiramos perfectamente bien los brazos. Tres más, estira bien los brazos. Vamos a trabajar hombro, tomamos nuestro palo, lo agarramos a la anchura de nuestros hombros y vamos a hacer extensión a la altura del hombro. Extendemos perfectamente los brazos, bajamos, respiramos, espalda derecha, bajamos. Que no rebase el palo la altura de nuestra barbilla. ¿Sí? Muy bien. Ahí está bien, perfecto. Elevamos brazos, uno, espalda derecha, respiramos, estiramos bien los brazos, bien, espalda derecha, tres más. Ahora vamos a hacer una marcha nada más marcada. Lo que vamos a hacer es, vamos a elevar nuestras rodillas de forma alternada y vamos a la altura de nuestra cintura. Vamos a hacer que peguen nuestras manos y vamos a alternar derecha, izquierda, derecha, izquierda. Muy bien, alza un poquito más las rodillas y bien. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.sep.gob.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga, aprendeencasa.sep.gob.mx.